De tus besos el aterciopelado rostro, acariciando el aterciopelado. Leí una novela. ¿Cuál? Esa del escritor que vivía con una morena. Negra, pequeño detalle. Pequeño detalle, estupenda. Bueno, no, sí. El presupuesto. Sí, bueno, saludos a su marido. ¿Todo en orden? ¿Quién era? El pintor. Leyó tu novela. ¿Cuál? Pequeño detalle. ¿Le gustó? Encantó. Le encantó y le dije que era una autobiografía. Está mal. ¿Qué está mal? Los detalles. ¿Qué detalles? El proceso creador, la realidad. Detiene la imaginación del lector, lo aplana. Varias manos. Me espero bien, sí. Ah, sí, porque muchas manos. Claro, sí. Uno no puede ser permanentemente interrumpido. Yo no creo que su marido se deje interrumpir cuando escribe. Me interesa. Bueno, si quiere que siga hablando para su próxima novela, déjeme pintarle la escalera del pasillo. Bueno, la idea de morir me desespera. Oiga, ¿tiene algún plazo? ¿En qué sentido? De final. Y si no llueve, 4 días, como máximo. O sea que podemos decir que para el lunes la casa va a quedar libre. El lunes. ¿En qué sentido? No, pero ¿eso quién lo dice? Fue lo último que le escuché decir, no lo vimos más. ¿Pero a quién? ¿Tiene que hablar de ellos? ¿Más detalles?